Queen's flower. Every time that you hear her name, I'm hoping at last it's happening fast. Never before have I fallen this far. Can it be love? No one can tell me that this isn't where we belong. How do you feel when your heart is open? It's full to the brim, there's no room to judge. Whether it's real, I'm ready to kneel. What are these things that I'm thinking of? Tú es de comprar casa, porque en este mes o en el próximo mes la decisión tuya va a ser comprar tu primera casa financiada por un banco. El primer motivo por los cuales tú debes comprar casa: primero, porque los intereses del préstamo más los impuestos son deducibles de los taxes, o sea, los intereses, casi los intereses de ni las tarjetas ni de ninguna deuda son deducibles de impuestos. En cambio, los intereses del préstamo más los impuestos, tú los puedes deducir cada año en los taxes de lo que tú te ganaste. Entonces te ayuda a mejorar eso. Los intereses del préstamo más los impuestos, también más el mortgage insurance, que es el mortgage PMI, que es el mortgage que tú pagas cuando tú debes más del 20% del valor de tu casa. O sea, cuando tú pagas el 20%, este seguro lo puedes quitar, pero mientras tú no pagues el 20% del valor de tu casa, tienes que pagar ese seguro, el mortgage insurance. O sea, el banco cada en enero te envía una forma, que es la 1098, donde dice cuánto pagaste de intereses del préstamo, de impuestos y del mortgage insurance. Entonces eso tú se lo das al contador y eso es deducible para los impuestos. Entonces por eso es importante comprar una casa, porque te va a ayudar a rebajar plata que le vas a pagar al gobierno, o vas a dejar de pagarle menos, o el gobierno te va a dar más reembolso cuando te devuelve. El segundo punto: porque el inventario está creciendo. Hubo un momento donde en esta zona no habían casas nuevas, pero empezaron a hacer casas nuevas, entonces ya las casas viejas no dejaron de subir. Las casas viejas llevan 10, 12 años subiendo, y ya en este momento las casas nuevas pararon las casas viejas. Las casas viejas llegaron a un precio. Entonces esa es la ventaja, que en este momento hay unas casas nuevas que primero no eran disponibles, donde dan buenos gastos de cierre, donde dan todos los electrodomésticos, donde dan un montón de cosas que las casas nuevas, que las casas viejas no tienen. Eso es una ventaja. Y el inventario está creciendo y eso ayuda a comprar casa ahora, porque los que están haciendo casas nuevas ponen precios bajitos, pero a medida que empiezan a vender lo van subiendo. Lo mismo que las casas de segunda también están subiendo, han subido durante estos 10 años. O sea, una casa puede subir un 12, un 14, un 15% al año. Quiere decir que tú compras una casa de 200 mil al año, después de haber pagado el mortgage, te has ganado casi 30 mil de valorización. Casi que el mortgage que pagaste mensual, casi que el gobierno te lo devuelve en valorización. Tercero, las casas están subiendo, pero los intereses también. El tercer punto, los intereses también están subiendo. Hace unos años, dos años, estamos en el 3, ya estamos como en el 5. O sea, los intereses están subiendo. Entonces, cada vez que tú compras, vas a tener que pagar más interés, porque los intereses en este momento todavía están bajitos. Y si tú compras ahora, por ejemplo, un interés del 4, 4 y pico, si este año va a subir, todavía dice que va a subir una subida o dos subidas, te puede subir, por ejemplo, del 4 al 5, un punto, y un punto en una casa de 250 mil es casi $170 mensuales, que en 30 años pueden ser casi $60 mil.
esos 150 en 30 años se convierten en 60 mil dólares, entonces tú te ganas 60 mil dólares fuera de la valoración de la casa. Entonces, porque las casas están subiendo y porque los intereses están subiendo, este es el mejor momento para comprar. El cuarto es lo que hemos visto anteriormente, que las casas están valorizando un 15, un 20, un por ciento anual. Esto es, te lo estás ganando tú, o sea, esa valorización se la ganas tú. Si tú compraste una casa de 150 y dentro de un año vale 160, 170, 180, esa valorización es tuya. O sea, cuando tú pagas un mes de morgue, estás pagando 1.200, 1.300 de morgue, la casa te está dando otro morgue y la valorización también te está dando otro morgue. O sea, hay otros dos morgues que te estás ganando. O sea, uno que pagas y dos que te da la casa. Entonces, casi que tú cada mes te está quedando un morgue de utilidad en tu casa. Un mes de utilidad en tu casa. O sea, lo que hemos dicho siempre, es mejor comprar que rentar, porque la renta está al doble de lo que está el morgue. Si la renta está en 2.000, el morgue está en 1.000, 1.200. La renta está a la mitad de lo que está el morgue. O sea, pagan menos por un morgue que por una renta. Y el número 5 son programas de ayuda. En este año han aparecido un montón de programas de ayuda de los bancos. Los bancos han sacado un montón, 6, 7, 8 programas de ayuda que antes no existían. Que mucha gente puede calificar con esos programas de ayuda, que le pueden dar el 3, el 4, el 5, el 6, el, no sé, hasta el 8% de ayuda para comprar una casa. Entonces, en este momento, usted puede calificar de acuerdo al crédito a muchas cosas, puede calificar para un programa de ayuda que antes no existía, y en este año ya los colocaron. Entonces, los bancos están sacando un montón de programas de ayuda para motivar a la gente a comprar su primera casa. No sé cuántas formas hay que decirle a la gente que rentar está botando la plata por el sanitario, que rentar es una peor opción, que rentar no sirve, que todos los hispanos podemos comprar casa. Si usted está vivo, lleva 2 años en Estados Unidos, es ciudadano residente, usted puede comprarse una casa. O sea, deje de botar la plata rentando. Y el problema de la renta es que cada vez la renta va para arriba. Se pronostica que la renta va a subir impresionantemente. O sea, que y en cambio el salario suyo no va a subir. Entonces, ¿qué va a pasar? Que dentro de 5 años usted va a tener quizá vivir debajo del puente, o una piececita, o un cuartico sin baño, como está pasando en Nueva York, en las ciudades grandes, que la gente vive en 10 cuarticos y tiene un solo baño. O sea, 10 personas tienen un solo baño compartido y pagan 1.500 de renta. Entonces, eso va a pasar aquí también. Entonces, por eso compre su casa y la casa le da tranquilidad de por vida. La renta no da nada. La renta es, cada vez usted se está metiendo en un hueco que le va a ser más difícil de salir. Haga un esfuercito y compre su casa. En este momento tiene todas las facilidades y nosotros tenemos toda la experiencia, 15 años de experiencia. Para tratar de solucionar todos los problemas chiquitos. Ah, es que no tengo crédito, ah, es que no tengo plata, ah, es que soy muy pobre, ah, es que yo no soy hispano. No, borre todas esas disculpas, que esas disculpas no sirven para nada. Esas mismas disculpas las tenía yo. Hasta que un día, pues yo vendo casa y no tengo casa, voy a comprarme mi casa y la compré. Arreglé el crédito, yo tenía mal crédito, yo no tenía plata en el banco, todo lo que todo el mundo me dice, lo tuve yo. Empecé a ahorrar un poquito, empecé a hacer un plan de ahorros. Por ejemplo, usted puede hacer un plan de ahorros. Yo, bueno, necesito para cierre 5 o 6 mil dólares. Entonces, bueno, yo le puedo decir a un banco: yo voy a comprar casa, necesito un plan de ahorros. Necesito que cada mes me saque para una cuenta de ahorros 500 pesos, 300 pesos, pero automático. O sea, me saque la cuenta básica a mi cuenta de ahorros. Para dentro de tantos meses o 5 meses tener 3.000, 4.000, 5.000 para poder comprar la casa. El banco lo hace y es un plan de ahorro automático. Dice: no, yo no le decía al banco, yo cada mes voy a hacerlo, pero eso usted no lo hace porque ay, que tengo que comprar esto, ay, que tengo que irme a pasear, ay, que tengo que comprar los muebles, ay, que tengo. Hay un montón de cosas que uno compra que no sirven para nada. Y cambio, la mejor compra de su vida, que es una casa, la posterga la gente por comprar muebles, por comprar carros, por comprar cosas que no sirven para nada. En la vida no va a dar nada. En cambio, la casa es la mejor compra que usted puede hacer en su vida en Estados Unidos. El sueño americano es comprar casa.
y todo hispano lo puede hacer. Todo hispano lo puede hacer. Tres condiciones: que esté vivo, que sea ciudadano residente y que lleve más de 2 años en Estados Unidos. No necesita más condiciones. Todas las otras condiciones las arreglamos. ¿Qué crédito malo lo arreglamos? Con un montón de cosas le podemos ayudar. De manera que llame a Sergio Jaramillo, 239-440-4104. Sergio Jaramillo, 239-645-6017. Yo soy realtor en la Florida hace 15 años. Muchas gracias.